Golas. Gola es el nombre local que designa los canales que comunican el humedal del Parque Natural de la Albufera con el mar. Son 5 las golas o canales, todos ellos artificiales, con compuertas y un sistema de bombeo que permiten controlar el nivel del agua del lago según las necesidades del cultivo del arroz. 3 de ellas, las golas del Puchol, el Perellonet y la del Perelló, comunican el lago de la Albufera con el mar. Las otras 2, la gola del Rey o del Marén y la de San Llorenç, evacúan las aguas del marjal de Sueca y Cullera. De los 3 canales que comunican el lago con el mar, el del Puchol es el más moderno. Se construyó por problemas de desagüe en 1953 a un poco más de 1 kilómetro al sur de una gola antigua, la del Puchol Viejo. Es la única gola, además, que comunica directamente el lago con el mar, ya que las otras 2 lo hacen a través de una red de canales. Su nombre significa en castellano montículo o colina y hace referencia seguramente a las dunas que había en la zona. Desde la gola del Puchol, mirando hacia el mar, podemos contemplar una de las dunas más altas de la Devesa, el Montañar del Puchol. Sus 9,5 metros de altura se salvaron de ser arrasados cuando se llevó a cabo el proceso de urbanización de mediados del siglo pasado. A través de las golas entran a la albufera muchas especies de peces que se reproducen en el mar y se alimentan luego en agua dulce. Una de ellas es la angula, que al crecer se convierte en anguila. Las angulas que vienen del mar remontan la gola por las orillas hacia la albufera y huyen de la luz, por lo que su pesca se realiza mejor en noches oscuras y de aguas tranquilas.